estado analizando el parque de diversiones y me he dado cuenta que le falta una diversión extrema. Le hace falta una atracción de las que tú dices: ¡fua, chaval, me monto en esto y voy a visitar a Diosito dos veces! Pero claro, claro que no va a estar, porque si no, estaría comprometiendo la vida de sus visitantes. Pero como nosotros somos extremos y no nos importa nada, vamos a tener esa diversión, vamos a tener esa atracción, y claro que sí, la vamos a probar y la vamos a sentir. ¡Hala! ¿Han puesto esto nuevo? Espérate, esto antes no estaba, aunque... ¿Qué? No creo que haya nadie más por acá cerca, solamente esto lo han puesto, se han ido y ya está, pa' casa. Pues no, esto no me sirve, estas atracciones no me gustan, me parecen que son horribles, feas. Es vómito completamente. Y claro, como nosotros somos extremos, vamos a tener la atracción. ¿Adivinen qué atracción? Pues claro que sí. Vamos a irnos y nos vamos a montar en un globo. Vamos a subir a 999.999.000 metros de altura, lo más alto que permita el mapa de Wobbly Life, y nos vamos a lanzar. Vamos a tirarnos y vamos a sobrevivir. Aunque claro está, si sobrevivamos o no, como que lo dudo. Pero no interesa, no importa. Como primer paso, vamos a tener que ir a buscar un globo, porque no vamos a tener un paracaídas. Y no nos vamos a equipar con ningún traje robótico, no nos vamos a equipar con nada que nos vaya a salvar. Así que vamos a hacerlo así, limpiecitos, como los humanos de Wobbly Life que somos. Pero tengo que encontrar el globo. El globo se encuentra en esas partes de acá arriba. Vamos a pasar una bolichería. ¡Ay! Buenísima, chaval. Y nos encontramos con los dos megaglobos, los globos aerostáticos más chetos de todo Wobbly Life. Aunque voy a irme en este, que es de carreras. Voy a irme en este porque si es de carreras es más rápido. Y vamos a subir veloz. Vamos a subir rapidísimo. Comenzamos a subir. Comenzamos a subir. Y vamos a prepararnos para lanzarnos, chavales. Pero de aquí a que estemos arriba, como que va a pasar un buen tiempo. Así que nos vemos. 2000 años más tarde. Estamos llegando a unas alturas muy altas, muy altas, y vamos a empezar a ver todo el mundito desde acá arriba. Aunque para hacerlo un poco más extremo, vamos a irnos y vamos a subirnos en esa montaña de nieve. Vamos a subirnos, vamos a ver todo el mapa desde allá arriba. ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy viendo ya el límite y no me está gustando esto. Porque si llegamos a tocar el límite, significa que vamos a explotar. ¡Oh, no! ¡Hemos llegado al límite y no explotamos! ¡Buenísima, chaval! ¡Hemos llegado al límite de Wobbly Life! Ahora, desde acá arriba vamos a tener que simplemente tirarnos. ¿Pero dónde nos vamos a tirar? No sé dónde podríamos lanzarnos. A ver... déjenme ver un lugar épico. Miren, allá está el otro globo. ¿Dónde podría lanzarme? Es que no veo mucho más. No veo algo que tú digas, chaval, aquí me lanzo. Miren, ya sé que voy a... No sé qué podría hacer. ¡Ya sé qué voy a hacer! Voy a esperar a que el tren pase por aquí debajo y vamos a lanzarnos en el tren. Y vamos a tratar de caer encima del tren para ver si logramos hacer este reto extremo, este reto épico, chaval. Y si lo logramos hacer, es que es brositos. Si logramos hacer este reto, si logramos cumplirlo, ustedes van a tener que dejar su mega brosito like, activar la campanita y suscribirse. Pero van a tener que hacerlo si yo consigo el reto extremo. Si no lo consigo hacer, pues también lo mismo diría yo, ¿no? Tenemos el tren aquí abajo, brositos. Procedemos a lanzarnos en 3, en 2, en 1. Nos lanzamos encima del tren. Vamos a caer encima del tren. No, estamos cayendo. Hemos caído encima del tren, chavales. Hemos caído, brositos. Hemos cumplido el reto. Hemos hecho el reto. Y ustedes, para poder tener que cumplir, van a tener que suscribirse, activar la campanita y dejar su mega brosito like, chavales. Nosotros tenemos el poder del tren chetísimo. Brosito, yo seguiré manejando el tren hasta que me canse.
¡Ya hemos cumplido el reto y nos hemos lanzado desde un globo a 9.900.999.000 metros de altura! ¡Nos vemos en un próximo video y adiós!